Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Bien, vamos a estar, como vieron, analizando, por así decirlo un poco, el Sneak Peek número 4, que es prácticamente ya Hulk. Yo diría que el 100% confirmado el Tier 3. De hecho, lo que la gente más se ha dado cuenta es que hay una T aquí, y en el primero también hay una T acá. Entonces son 3T. Tres envases, hay cuatro, hay uno hacia allá, pero en realidad ese no... Ese está ahí, creo que por estar ahí, aunque me confunde un poco porque puede ser una mala pata de Net Marvel, ya que a este de acá se le logra ver, vamos a ver, al principio se le logra ver dos dedos. No sé si eso significa algo o qué, pero, si vemos acá, aquí se notan tres... creo que sea eso. Entonces, bueno, tres etiquetas, tres potes. Esta cosa tiene tres. Lo único que me da mala espina es los dos dedos que salen ahí al final. Pero yo creo que ya al 100% está confirmado el tier 3. Es decir, no hay más. Es que está clarísimo. Aquí hay tres etiquetas. Y este Hulk, bueno, por la forma, la cara, no sé, es como si fuera villano, a mi parecer. Ahí está, en los ojos no se ve nada, me he puesto a ver fijamente, aunque soy medio ciego, pero creo que no aparece nada, como en el caso de Star-Lord, que en las gafas apareció el Tier 3. Me puse a fijarme y no, simplemente un destello de radiación gamma, o sea, de gamma, brilla a verde, nada más eso. Bueno, todo el mundo está diciendo esto. De hecho, miren acá que nuestro amigo Best Mode Gaming, Finally Tier 3 Hulk Confirmed. O sea, que está totalmente confirmado el Tier 3 de Hulk. Yo diría que sí, en verdad. Meto la mano al fuego por esa información, sinceramente. Me parece que ya viene siendo hora, obviamente. Y todo apunta a que sí. Y Net Marvel tiende, no sé si es adrede, o sea, si es, lo hacen a propósito. Ok, pero normalmente cuando hay un pequeño rumor de que algún personaje tendrá un tier 2.5 o un tier 3 o alguna actualización en sí a sus habilidades, pues sale. No sé si porque Net Marvel lo planeó así o ya escucha a la gente, o al fin y al cabo escucha a la gente. Me parece curioso el caso de la bruja, por ejemplo, que la bruja salió algo en el juego que era alguna como un error y decía Sorcerer. No sé si lo recuerdan, Sorcerer, había un 3 y una T, y un 3 por ahí. Entonces ya la gente por ahí dijo que era el tier 3 de la bruja, y era el tier 3 de la bruja, y Net Marvel nunca lo desmintió, es cierto, pero una semana después de haber salido eso, se anunció oficialmente el tier 3. En el caso de Silver Surfer, pues antes de que se actualizara con la Epic Quest, ya se había visto venir un traje oscuro de Silver Surfer, y luego comenzaron a filtrarse habilidades y cosas que no se habían confirmado, y estaba dividida la comunidad en 50 y 50. 50% decía que sí que venía, y 50% decía que dejen de divulgar esa información que no ha sido confirmada, y al fin y al cabo se confirmó también. Entonces no sé si es que en el Marvel no es tan tonto como pensamos y le hace caso a la gente, y al fin y al cabo lanza lo que la gente está rumoreando, lo que está informando, etc. Hoy tiene que haber otro sneak peek, el número 5, antes de ya el live stream, donde se muestra todo, que de eso vamos a hablar ahora. En este video este video lo van a ver un poco más tarde. Algunos dirán, wow, o sea, ya todo el mundo subió video y tú lo subes de último. Bueno, no es una carrera, es lo primero. Cada quien sube su reacción y cada persona, imagino que busca la reacción del otro, no porque salga primero o no. Ahora, ya lo que es primicia, obviamente, mostrarte una review de un personaje que tú seas el primero en mostrarlo, claro, todo el mundo te va a buscar, porque eso sí es una carrera. Porque ya cuando todo el mundo ve, por ejemplo, si yo subo mañana un video de Silver Surfer haciendo no sé qué cosa, ya todo el mundo va a estar como más de Silver Surfer, o sea, ya pasó el tiempo de Silver Surfer. Pero cuando se trata de esto, de rumores y todo eso, cada quien tiene su opinión. Por lo tanto, tú puedes subir este video 3 días después y se supone que si tu público te busca por tu forma de pensar, pues va a ver el video de todas maneras. Entonces esto no es una carrera. Yo lo voy a subir más tarde por una razón.
Lo voy a subir cuando el juego se actualice. Que para eso falta 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20 minutos se va a actualizar el juego. Lo pueden ver acá. A ver, sí, se está viendo. Lo pueden ver acá. En 1 hora y 20 minutos. Bueno, 1 hora y 21 minutos se actualiza el juego. Y es para mostrar en, o sea, grabado, que me salió en la caja esta, porque la otra vez tuve suerte. Me salió un CTP de ira. Y quiero ver si grabar me da más suerte todavía. Entonces, voy a esperarme. Voy a hacer esta parte del video, dando la información en general. Luego ya grabo de nuevo y se lo pego a este video. Al final del video verán. Entonces, al final de este video verán lo que me salió en el CTP. No lo pondré en el título ni nada, pero para que sepan. Para que al final, ya saben, hay una sorpresa, por así decirlo. Y nada, no hay mucho más. El Tier 3 prácticamente confirmado. Yo meto la mano al fuego. Ya yo lo dije al principio. En el primer sneak peek lo mencioné. De hecho, la miniatura de mi sneak peek. Por cierto, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Que ya incluso está programado. Denle a fijar recordatorio. Para que con más razón le avise. Si vamos acá a mi primer sneak peek, mírala ahí donde está. Yo puse esa miniatura, como les digo, porque para mí esto es lo más seguro. Esto es un Tier 3 de Hulk al 400%. Pero obviamente hay que esperar a que salga, a ver qué tal y todo lo demás. ¿Qué va a ser, superhéroe o villano? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Pues yo creo que va a ser villano. Y si es así y lo hacen bien, probablemente entonces supere a nuestro amigo Namor. Y quizá ni siquiera tenga que hacer competencia, porque está también lo de batalla de escuadrón, creo que se llama. Que ahí en platino o vibranio, no sé, un día que es de combate humano. Y ahí Namor no pinta nada. Entonces puede ser que Hulk en ese día, pues obviamente dé la cara. Aunque también está Mr. Fantástico y todo eso. Pero bueno, puede ser que Hulk busque su posición en el juego y no tenga que combatir contra nadie. Ahora, no estaría mal que Hulk, siendo Hulk, venga tan roto con ese nuevo traje, venga tan roto con ese Tier 3, que supere a cualquiera de combate, pues sería perfecto. Porque sinceramente, si analizan todos los personajes que hay de tipo combate, Hulk debería ser más fuerte que todos ellos, según el cómic, por así decirlo. Porque Hulk sinceramente es una cosa imparable. Pero una cosa es lo que uno piensa o cree o lo que sea. Y otra muy diferente es lo que Ned Marvel te vaya a dar. Ya pasando del sneak peek, que bueno, al final siempre lo pongo ahí, pero creo que no es necesario. Lo repetí muchas veces. Ahí está, simplemente cuatro potes en total, porque hay cuatro potes. Este no cuenta. Fíjense que no muestran más que la mitad. De verdad. Esto es fácil de editar para Ned Marvel. Quizás no quisieron dejar ese espacio vacío y pusieron un pote más con algo de Hulk. Pero sinceramente yo hubiese movido un poquito esto más para la derecha y así lo muevo un poquito todo más a la derecha. Y no es necesario mostrarte esto. Ahora, si lo están mostrando, quizás es por eso mismo, para que la gente tenga sus dudas y haga y cree rumores rarísimos. Un tier 4 o una cosa así, cosa que sería totalmente ridícula porque hay muchísimos personajes que faltan por actualizar y sería una ofensa directa hacia el público, hacia lo que siguen los cómics y todo eso, que vuelvo y repito y lo repito muchas veces. Por ejemplo, Black Bolt ni siquiera tenga su tier 3, por ejemplo. O sea, antes de tirarme el Tier 3 de Black Bolt y actualizarme el personaje, me vas a sacar un Tier 4. O sea, sería totalmente tonto. Y en Marvel ya dije muchas veces que no es tonto. Se hacen los sordos, ciegos y mudos, pero no son tontos. Entonces, esto creo que está ahí por estar. No hay que especular mucho. Ya el Tier 3 prácticamente confirmado. Vuelvo y repito. Una T, un pote. Otra T, otro pote. Hay tres cositas acá. Otra T, otro pote. Y ahí está Hulk. Entonces, he despertado, por así decirlo. Fíjense como que al final despierta. O sea, podría decir que sé que despertó su Tier 3. También se puede especular de esa forma. Así que nada, este es el sneak peek número 4. Y pasando a lo importante, o para mí lo importante, donde quiero que tener su apoyo. Esto de acá
Lo vamos a hacer en conjunto. Fíjense que dice 21:05, es decir, 5 minutos después de que ya haya comenzado, porque comienza obviamente a una hora pico, pero justamente ahí salgo yo de trabajar. Entonces, quiero esos 5 minutos, por así decirlo, para cerrar los programas del trabajo y darle al botón de grabar inmediatamente. O sea, soltar todo y ponerme a grabar inmediatamente. Estaremos en Skype compartiendo con el Lancestar Bark, según tengo entendido, Sid Marcus, Gamer también va a estar, creo que va a estar Jace. O sea, vamos a estar unos cuantos de lo que yo le llamo los Vengadores, ¿verdad? Vamos a estar juntos ahí reaccionando al live stream, o sea que va a ser un evento bastante entretenido. O sea, si ustedes son fanáticos de alguno de los que mencioné, pues les invito a que pasen un rato a estar con nosotros, ya sea que estén acá en mi canal, ya sea que estén en el canal de Sid Marcus, lo que sea, no importa en qué canal te pongas a verlo, estarás compartiendo con todos nosotros y cualquier pregunta, por ejemplo, que tú hagas aquí hacia Sid Marcus, pues yo la leo y se la indico a Sid Marcus y viceversa. Cualquier pregunta de allá para acá va a ser prácticamente lo mismo, porque no podemos estar todos juntos, vamos a hacerlo así, cada uno separado, pero es para todos reaccionar al mismo tiempo. Entonces va a ser durante una hora, ellos van a estar media hora antes conversando con ustedes, así que también pueden pasarse por ahí, pero yo voy a comenzar 35 minutos después de que ellos empiecen a grabar o al directo, por temas de trabajo que obviamente se salen total y absolutamente de mis manos. Entonces ya saben, es una cita. Ya sea que vuelvo y repito, vengan por acá o por allá, no importa, es una hora simplemente. Si veo que viene gente acá, quizás no pongamos un ratito más a responder preguntas, quizás con ellos no quedemos un rato debatiendo, quizás no sé, no pongamos a lo que sea, lo que se nos ocurra, revisar cuenta, lo que sea, que en el momento se ocurra. No prometo nada porque depende de qué tan difícil sea el día de mañana para mí, en el trabajo me refiero. Y mi garganta, porque utilizo mucho mi garganta. Entonces, todo dependerá. Pero lo importante y para mí lo que quiero resaltar es esto. Mañana, en 34 horas según esto, el 26 de junio a las 21:05 en mi país. En verdad, a las 20:05, lo que pasa es que tú tienes una hora adelantado. Es una cita aquí en el canal y en el canal de nuestros compañeros. Pásense media hora antes, que ellos van a estar ahí hablando entre todos y esperando el live stream. Y nada, chicos, eso es todo. Simplemente información. Recuerden, por cierto, aquí me voy a un momento de spam, pero debo de hacerlo. Recuerden, por cierto, por favor, suscribirse a los que no lo han hecho. De hecho, hay algo muy bonito que se llama el Analytics, no sé cómo se pronuncia, de YouTube, que te dice qué porcentaje de personas ven tus videos. Y es increíble que yo tengo un 40% de mi público, 40% de las personas que están viendo este video en este momento, que ven mis videos en general, un 40% de esas personas no están suscritas al canal. ¿Por qué razón? No sé. No sé si les duele hacer esto, si les quita un pedazo de carne, si pierden algo en su vida, no sé. Ayudan muchísimo al canal si se suscriben, porque ya saben que esto, cuando uno ve crecimiento constante, pues se anima más, sube más contenido, todo esto. De hecho, fíjense que yo he estado un poquito alejado de los videos guías y todo eso, y es por falta de tiempo, pero si yo veo su apoyo full, pues me voy a enfocar todavía más. Y de todas maneras tengo un video preparado por ahí bastante divertido, que ya lo había mencionado en el directo cuando estábamos con Sid Marcus, lo estoy preparando. Entonces es algo bastante entretenido, nos vamos a divertir un poco, voy a dar mi opinión, quizá levante un poco de arena, pero ahí está, el punto de que cada quien tiene su opinión. Y nada, chicos, recuerden por favor suscribirse si no lo han hecho. Es total y absoluto. Para ti eso no es nada. Y si tiendes a ver mis videos, porque es un 40% de la gente que ve los videos, es que si fuera que no lo vieras, perfecto, pero tú los ves. Entonces, suscríbete que no te cuesta nada. Na o es nada que te cueste más, al contrario, te avisa antes que subí un video. Entonces, si te avisa antes, pues mejor para ti, porque si no tienes nada que hacer, estás aburrido y bueno, de vez en cuando te metes a ese canal a ver qué dice este baboso de Hexos, pues nada, te va a avisar antes, aunque sea para meter hate, pero te va a avisar antes. Entonces, suscríbete, crack, totalmente gratis. Y
También en todos mis videos, si ustedes van acá y le dan a mostrar más, verán acá mis redes sociales. El canal del YouTube, el Instagram y el Facebook. Si también puedes, ya eso es opcional, pero no está de más, tampoco te quita nada. Puedes seguirme en mis redes sociales, que principalmente en el Facebook siempre coloco información, videos y todo eso para que la gente que el YouTube no le avisa, que muchos me han dicho eso, que YouTube no le avisa y que mejor lo avise yo por la página o por los grupos, etcétera, por eso mismo. Entonces, espero de verdad su apoyo en este sentido. Voy a usar este video para hacer este spam totalmente gratis y grande sobre mi canal y sobre las redes sociales. Por favor, quiero ver ese apoyo, quiero ver que hoy por lo menos 5 personas me hayan hecho caso y esto suba a 115 y en mi Facebook se suscriban o sigan la página de Facebook y de Instagram 5 personas más, por lo menos. Así que sé parte de ese pequeño grupo que estoy convocando, por lo menos 5 personas, yo con eso soy feliz. Y nada, muchísimas gracias por ver el video, aunque no me quiero despedir ahora, ya que para ustedes nada, para mí 1 hora y 10 minutos, pues estaré reaccionando a qué me salió en el cofre de CTP. So, nada, nos vemos en un momento. Voy a parar esto acá y regresamos. Voy a ponerlo acá por si acaso. Y listo. Ya para terminar, sinceramente, Tier 3 de Hulk totalmente confirmado. Nos vemos, chicos. Aunque, un momento, ya yo me iba, pero vi algo que no había visto. Chicos, ustedes están viendo que ahí resalta un 2. Eso es un 2 que resalta ahí, muy claro. 2, ahí, otro 2, quítate barra. Miren el 2 ahí, abajo, amarillo. El único que resalta en grande es ese 2. Quizás los 3 potes no significa absolutamente nada. Y lo que estamos es viendo un tier 2.5. Lo cual sería decepcionante porque prefiero el tier 3. Ojalá hice un tier 3 y eso sea simplemente una especulación. Pero me pareció curioso. Pero nada. Nada, chicos, vamos a esperar a que se pasen estas horas. Y volvemos en un momento. Bien, ya esperé el tiempo necesario. Vamos a ver qué me depara el destino. Tenemos acá unas cuantas cajitas. Aquí está la principal. Vamos a darle a adquirir todo. Bueno, basura, todo eso es basura. Es cosa que tenía ahí ya acumulada. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, la caja de jefe mundial. También interesante. Ajá. ¿Cuántas ¿cuántas cajas yo tenía? Basura. Más basura. Bueno. ¡Oh! Otro CTP de ira. Wow, y lo dije al comienzo de este video, que quería grabarlo porque cada vez que lo grabo me sale un CTP de ira y ahí está. LOL. Ok. Otro CTP de ira. No va nada, pero que nada mal. CTP hermoso de ira. ¿A quién le pondría yo ese CTP de ira? Creo que se lo voy a poner a este men. No sé. O a Capitabla. No estoy seguro. Yo necesito. Creo que Capitana Marvel sería mejor. Más factible. No estoy seguro. No sé a quién le pondría ese CTP de ira, sinceramente. Esta tiene CTP de ira. Esta es PvP. Aunque este es el rendimiento de este men con CTP de autoridad. No es muy bueno, la verdad. Obviamente no lo dañaría, sino que lo quitaría y se le pondría el de ira. Que, bueno, CTP de ira es CTP de ira. Vamos a combinarlo para que me salga decente. O bien, mejor dicho. No, está muy malo. Bueno, por lo menos me está
presentando trabajo, ¿verdad? Porque tengo tantos obeliscos que eso es lo que yo quería, que me saliera algún CTP para yo gastar esos obeliscos, porque Dios mío. No, y el CTP de ira se considera uno de los más difíciles, por así decirlo, que te salga perfecto, igual que el de autoridad. Porque, no sé, al ser el de ira, me imagino que le ponen un poquito de complicación. Ahí me salió bastante, bastante bueno. Tiene nada más 23 de índice crítico, lo cual no me agrada mucho. Estoy perdiendo bastante. Mejor lo sigo combinando. Como ya digo, tengo demasiados obeliscos. Quiero algo así. Equilibrio. Y que sea el 0.5 acá, obviamente. Pero, bueno, vamos a ver. Algunos dirán, ya estaba bien así. Yo digo que no. Demasiada esquiva, poco índice crítico. Se supone que tiene que tener lo más cercano posible para poder sacarle el máximo potencial. Ahí está decente. El 24% no está mal. Me hubiese gustado un 27% por ahí, pero tampoco está mal. Lo voy a dejar así. Bastante índice crítico. Está bastante bien. Voy a bloquearlo, obviamente. No quiero fails. Y ya. Todo está muy bien. Así que nada, esta era la por pequeña sorpresa, por así decirlo, de lo que me salió. Segundo CTP de ira consecutivo que me trae ese evento. Fue algo que hablé en su tiempo, de que el juego, este juego, ok, es pay to win, pero no al 100%, porque una persona sin meterle dinero puede tener más suerte que otra que sí meta dinero y poder tener mejores cromos, mejores CTP, etc. Claro, el que mete dinero tiene mucha, mucha, mucha ventaja, pero hay que meter mucho, mucho, mucho dinero. Entonces no sé si valga la pena meter tanto dinero para, qué sé yo, avanzar más rápido. Depende del bolsillo de cada quien y los gustos de cada quien. No me quejo ni critico a quien meta dinero o no meta dinero, pero por ahí va el asunto. O sea, es lo que yo digo, el juego no es pay to win. Ahora, ¿quieres meter dinero? Tienes todo el derecho y toda la libertad de hacerlo. De hecho, gracias a ti que metes mucho dinero, el juego sigue siendo gratis, porque de algo tiene que nutrirse. Entonces, mientras tú metas dinero, pues los que no metemos tanto dinero o los que no meten dinero pueden jugar ese juego gratis. Así que no hay que quejarse de los que meten dinero, al contrario, hay que agradecerles. Así que nada, vieron que ya va a ser el segundo CTP de ira free, y me salió hace poco otro en una caja de jefe mundial. Entonces, en mi cuenta tengo uno acá, que lo tiene Namor. Tengo otro acá, que lo tiene Lunita. Tengo otro acá, que lo tiene esta. Tengo este que me acaba de salir. Y el otro, ¿en quién lo puse? No recuerdo. No, creo que solamente tengo 4 en total. Y por ninguno ninguno me ha salido en las putas cajas estas de la tienda. Porque para eso yo no tengo nada de suerte. Sinceramente, aquí yo vengo, veo que está el de ira, le doy y no me sale ni una caca. Así que nada, voy a reunir los 600, que son 600 si no mal recuerdo, para quitarlo. Quitar de equipo, sí, 600. Esos 300 los reúno en cualquier momento. Le pongo el de ira y me guardo el de autoridad para cualquier otro personaje. O espero paciente para ver si qué tal viene Hulk. Porque estoy casi seguro que viene su tier 3. Entonces, si viene muy, 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 muy poderoso, al nivel de un Namor en PvE, pues valdría la pena ponerle el de ira. Porque entonces sería superhéroe y villano. O sea, superhéroe con este traje, por ejemplo, que no está nada mal. Y villano con el otro traje. Y si tiene un tier 3, quizás con una muy buena equipación, un CTP de ira, incluso este traje con el tier 3 y las estadísticas que le suma el tier 3 al ataque, etcétera, puede ser bastante, bastante bueno. Y como te digo, puede ser el nivel de Namor, nadie sabe. Entonces, mejor no desesperarse. Total, la actualización ya es la semana que viene. Voy a dejarlo tranquilo, no voy a tocar el CTP. Me gustaría que lo tenga este men, porque de verdad hace unos desmadres increíbles. De hecho, así mismo como está el mío, que tiene CTP de autoridad, se pasa fases altísimas de jefe mundial, hace muy buen daño en Galactus. En general, el personaje hace muy, muy buen daño, y creo que un CTP de ira le cae bastante bien. Estoy entre Capitana Marvel y él, porque Capitana Marvel tiene 2 días, el de Universal Mujer y el de Universal. Creo que es así, no estoy seguro, creo que sí. A ver si es cierto o no es cierto. Estoy acá.
aquí está. No. Aquí está Universal Supervillano. Entonces está Universal Mujer. Un día. Y Universal Normal. O sea, Universal Superhéroe, perdón. Son dos días. Capitana Marvel tiene dos días en Batalla de Lanza Extrema. O sea, que si yo quisiera mejorar mi cuenta, mi puntaje, todo lo demás, sería ponerle el CTP de ira a ella. Que cuando yo tenía esta woman con el CTP de ira, era una diosa. O también puede ser entonces que si Hulk sale y lo que mejor le va es uno de destrucción, nadie sabe, pues le puedo quitar entonces a ella el CTP y ponerle el de ira y ponerle este de destrucción a Hulk. O no sé, puede hacer un rejuego, pero el punto está en esperar, no se desesperen. Los que están en la misma situación que yo, que ya sacaron algún CTP nuevo, como el de autoridad, el de destrucción, energía, regeneración, lo que sea, ira. Ah, bueno, eso fui yo. Los que han sacado ya CTP, mira, salieron tres en fila. CTP de ira para todos. Los que sacaron un CTP nuevo y no saben qué hacer, igual que yo, que están en esa encrucijada, pues esperen pacientes para ver qué personajes vienen, cómo vienen y todo lo que viene al respecto, porque viene a ver y tú haces un movimiento ahora en tu cuenta y luego te vas a arrepentir y será un gasto doble. Entonces yo lo dejaría así por ahora. Así que nada, chicos, esta fue mi suerte en el cofre. Espero les haya ido mejor. Dejen ustedes en los comentarios su opinión al respecto de si viene un tier 3 de Hollow o no y cuál fue el CTP que les salió. Muchísimas gracias por ver el video y por haber llegado hasta aquí. Ya saben que estaremos en directo el día de mañana, el viernes en la noche. Estaremos una hora y media máximo, reaccionando al live stream. Así que nada, muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en un próximo video. Bye.